Comenzamos con Assassin's Creed 4. Para mí, el mejor Assassin's Creed, el primero que tuve, el que más me gustó. Espero que haya envejecido bien. Yo voy a decir por qué. Porque si envejeció mal, voy a pasar asquerosamente mal. ¿Sabéis? Asquerosamente mal. Porque tengo mucho cariño al juego. Digo, es mi favorito. El de mi juego favorito, que no es. Para mí es de mi juego favorito. De toda mi vida. Este es de mi juego favorito, por lo menos del recuerdo que yo tengo de él. Ahora veremos. ¿Vale? Voy a quitar esto. Si mi memoria no me falla, o si sí, o si ha envejecido fatal y es aburrido. Puede pasar, puede pasar. Así que ya veremos. De su momento, ¿eh? Voy a ponerlo así para que lo vean, sí. Bastante mejor. Aquí, esto y ya está. Perfecto. El audio. Ahí creo que está bien. Va a estar alto, ¿verdad? Me imagino. Vale. Te voy a jugar con mando. Ok, opciones, general, sangre, brillo, idioma español, ¿vale? Subtítulo. No está nada. Gráfico, aquí sí. No es esto lo que yo quería ver. Pero bueno. Vale, vamos allá. Un jugador. Empezar una nueva historia. ¿Qué es esto? Ah, el nombre, ¿no? Empezamos, no me acordaba yo de este inicio. Ya el timón del barco, ¿no? Okay. Vale, los controles son lo mismo que el de la Xbox 360. Ya, corre. Vale. Pero llega el timón, ya llega el timón. ¿Qué hay que hacer? Estamos, se está hundiendo el barco. He llegado al timón, pero ¿por qué no me lo coge? ¿Es abogado el juego o qué? Espérate, yo jugarlo con el ratón, a ver si acaso. No, se ha abogado el juego o algo, no sé, ¿qué hay que hacer? ¿Alguien sabe lo que hay que hacer? Llega al timón del barco, estoy en el timón del barco. A ver, pues no sé, ¿eh? Creo que no tengo ni puta idea de jugar el juego. En plan, yo creo que está bugueado. Algo pasa que está bugueado. El juego está bugueado. 100%. Está bugueadísimo. Bugueado o bugueadísimo. No tira nada. No hace nada. El barco no se mueve. Mi personaje ya no se mueve. Se movía. A ver. Estamos bien, sí. Vale.
¿Vale? Esto es lo que tiene que haber saltado. ¿Y tú? ¿Vale? Mierda, le he tirado mal, pero vale. ¿Vale? Un barco menos. Está guapísimo el juego, ya lo veréis que ahora es mejor en mucha niebla, no se ve mucho, todo lo que queráis, pero vaya prima, pero juego. Cuidado la costa. ¿Habéis visto que le ha bajado la vida por el rayo? A mí me va a bajar porque me voy a chocar contra ella. Esto, ¿vale? ¿Vale? Me queda poco. Uf, muy tocado. Creo que ya puedo hundir el barco enemigo. Creo que este le puedo. Esto era bueno. Esto era increíble. Bien. Muerto esto también. Y ahora va por este barco. Barco hundido. Creo que ese le podíamos haber registrado y no lo he registrado porque no me ha acercado. Me tenía que haber acercado más poquito a poco. Tiene que se vea bien. Es peligroso. Edward, ser corsario es peligroso. No pagarían tan bien si no lo fuera. ¿Y la Armada Real? Ganarías un salario digno, navegarías con caballeros. Al diablo con la Armada Real. Por cada chelín que ganase, el capitán se llevaría 600. Así no hay quien se haga rico. No necesitamos ser ricos. La sé bien, ¿eh? No se trata de necesidad, Caroline. Quiero paredes que resistan el viento. Una vida decente. ¿Cuánto tiempo te irás con esos corsarios? Calculo que un año. Dos, a lo sumo. Vale. No más de dos. Prométemelo. Lo malo de este juego, por lo que no se juega tanta gente, es porque este juego es muy largo. Los Assassin's Creed suelen ser muy largos. Y este no es menos, vamos. ¿Vale? ¿Vale? Bueno. Y luego me acuerdo que había tiburones, había... Creo que podías cazar ballenas incluso, o sea, una locura. La verdad que este juego era fantasía, ¿eh? No te lo digo de ti. Es verdad que a lo mejor los gráficos son... han envejecido mal. Tampoco tan mal, ¿eh? Que es un mundo abierto y un mundo muy grande, ¿eh? Esto fue un juegazo, esto me lo pasé yo, pero vamos. Yo lo metí por favor. Fue increíble. No me acuerdo de esta cena y ahora de los árboles, ahora lloveré. Tampoco se ve tan mal, ¿eh? Me pasa igual un poco. Hostia, este es el que... Este es un asesino, este sí es un asesino. ¿Tú también has tenido suerte? La Habana. Debo ir a La Habana. Bueno, ¿qué te parece si construyo un barco? Puedo pagarte. ¿Acaso no es eso lo que os mueve a los piratas? Te daré 100 escudos. Te
escucho. ¿Lo harás o no lo harás? Hombre. No tienes tanto oro, ¿verdad? Ahora el sonido. Eso sí que envejece mal, ¿eh? Esto se me acuerdo yo. Voy por ti, pillastre. Ah, vaya, ahora sí. Empezamos. Y para mí este es el mejor Assassin's Creed, ya te lo digo, de siempre. Así, para mí, siempre. El mejor Assassin's Creed, el mejor videojuego para mí, incluso. De los mejores, no el mejor. Igual el mejor no, porque... Está a unas 100 leguas de La Habana. ¿Vas a recorrer esa distancia bien? Porque Red Dead Redemption 2 es mucho más difícil. La verdad que no sé dónde ir. Encuentro al asesino. ¿Por ahí? ¿Y el acertijo este? ¿Dónde se ha ido? Hostia, lo he perdido, ¿eh? ¿O no lo he perdido? Esto se podía escalar, ¿no? Es que en los nuevos sí que se puede escalar las paredes. Y ahí por aquí no. Más difícil, claro. Un mundo abierto, pero tiene sus limitaciones, ¿no? Es un juego muy antiguo, normal. Vale, vale. O sea que iba bien, iba bien. Aquí. Yo también recuerdo que este juego al principio me gustó. Vale, tranquilo. Ah, por cierto, espérate que se me ha olvidado leer. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien, tío? Aquí estoy jugando al Assassin's Creed 4. Ya, dale. El mejor juego de piratas, sin duda, vamos, eso es lo que... Vale. Primera atalaya, ¿eh?, del juego. Esta es la primera atalaya que yo me hice, ¿eh?, en mi vida. Vale. Subimos, seguimos subiendo. Esta es la primera atalaya que yo me hice en mi vida. Sí, creo que... Y ahora... Ahí está. Y ya veo al tío, ¿no? Está por aquí. Vale. Idiota presuntuoso. ¿A dónde va? No tengo nada para disparar ni nada. O sea que solamente tengo la espada. Porque no sé cómo corre tan rápido estando tan jodido. Podemos trabajar juntos en esto. Ay, amigo. Voy a seguir por aquí. Y te voy a recordar un poco. Hostias, ahí tenía una atalaya, soy bobo. No lo he visto. ¡No osas acercarte! Hostia, cabrón. Voy a disparar. La verdad que... Y el parkour de este juego no estaba tan mal, ¿eh? El parkour de este juego era... Y este juego es muy antiguo, parece que no. Parece... Hostia. Vale, pasa nada. Corre, 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 se le escapa. Creo que se le escapa. ¿Qué hace? La piedra. ¿Habéis visto lo que va a pasar con la piedra? Me quedo con una piedra. Cosas. Cosas que tiene este juego. Un juego de... No sé. Años tendrá este juego, la verdad. Vale. Me arrepiento de haber cogido la... El este, tío. Por aquí. Nada, nada, estoy gordo, ¿eh? Estoy fe. Tío, este... Se fue. No pasa nada, no pasa nada. Es difícil, es difícil. Es difícil, vale. Parece que nadie no, pero el juego... Tirillo, hombre, es una tontería. Vale, yo que llevo sin jugar un Assassin's Creed.
casting como tal. Desde el Valhalla. Desde que salió el Valhalla. Bueno, sí, más o menos desde que salió el Valhalla. Ya hace unos años, ¿eh? Solo corre. ¿Vale? A ver qué dice. Ojo. Da lo que pasa. Ahí, tío, dando vueltas como un loco. Vale. Consigue llegar a la mana. La mana 1, ¿no? Aquí hay un cofre. No sé dónde muy bien. Hay un cofre. Tiene que estar debajo de esto. Aquí en las cataratas. Seguro. Esa goleta me vendrá bien. Vale, son restringidas. ¡Qué juegazo! ¿Cómo me lo voy a gozar este juego, de verdad? Esto es un juegazo, ¿eh? Esto me... Bueno, bueno, ya veréis. Habrá pasado... Lo vino más que para saludar, pero no. Esto es un juegazo. Esto es, sí es un juegazo. Dios mío, ya lo vi. ¿Qué pasa? ¿Me saltas o qué? Voy a ir aquí. Míralo. Esto, sabía yo que aquí el cofre este está adentro. Esto. No me acuerdo para qué valía cada cosa, eso sí, también, ¿verdad? Pero estoy nuevo, como si no hubiera jugado nunca este juego. Sé que es un juegazo, pero es que no recuerdo nada, ni de la historia ni nada. Debemos requisar la nave de este lobo de mar y seguirlo. Disculpa, ¿Kingston? No, no, no. Nuestro destino es la Habana. Solo soy un comerciante. Este también va a la Habana, ¿eh? Oh, ok. Bien, tengo otro por ahí. ¡Alto! ¡Detenedlo! No sé, que no se lo cargue. Dame una razón para que no te vuele los sesos. Vale. Llevaos mi azúcar, llevaos lo que queráis. ¡Os pagaré lo que me pidáis! Si viene para acá. Se le da igual, ¿no? Llevaos mi azúcar, llevaos lo que queráis. Bueno, primero habrá que quitarse en medio a esto y a ese. A ese se le da la vuelta y me cargo a este. Este que está bugueado. Y este está ahí, ahí que no sabe, ¿no? Vale, no sé cómo no me ha visto, ¿verdad? Este juego creo que es de 2011. No lo sé. Vale, eso me encantaba de los juegos antiguos. Esto ya se ha perdido, ¿eh? El nuevo. Vale, muerto todo. Perfecto. Gracias, señor. Me ha salvado. Mil veces gracias. ¿Es tuya? Sí, es mi nave. Este juego vi una cosa que no me hacía ni puta gracia. Era matar barcos españoles. O sea, hay que matar españoles. Como en Resident Evil, ¿no? ¿No? ¿No pretenderá fugarse con mi barco, no? Soy Duncan. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Steve Bonnet. Bien, señor Bonnet. Que esto quede entre nosotros. Estoy en misión secreta para su majestad el rey, que Dios lo bendiga, y he de llegar a La Habana sin demora. Ah, es un alivio, señor. Yo también me dirijo a La Habana. El destino nos une. Seremos aliados, pues. Eso me tranquiliza. ¿Y eso que le tomé por un pirata la primera vez que le vi? ¿De veras? Sí. Tiene una singular manera de desenvolverse. Rápida y eficaz, si me permite. Me dio un buen susto. Pero... después de lo que ha pasado, creo que ha sido un día muy venturoso, ¿no cree?
barca de remos, me temo que habrá que nadar hasta mi barco. Lo peor que podía pasar. Vale. Ah, nada. Es que mira qué puta barbaridad de juego. Es que no me quiere meter con este juego a día de hoy, ¿eh? Es que es un juego. Y es que tiene un montón de cosas que parece que no, pero... Vale, mapa del tesoro. Okay. Esto, pero esto por aquí ya ha venido, ¿eh? Yo creo. ¿Se podía matar a la tortuga? No me acuerdo, ¿eh? Creo que no. Según el mapa... Mira, pues aquí hay un tesoro también. Si es que en realidad hay mucho. ¿Qué hace? ¿No sirve, coño? ¿Te gané una pata esto? Vale, dinero. Pero esta no es... O sea, este no es el cofre que yo digo. Hay otro cofre por aquí. Yo creo que es el que yo ya he pillado, ¿verdad? Vale. Ok. Está como... Sí. Vale. Aquí hay un... Vale, creo que es por aquí, pero por aquí yo ya he venido, ¿verdad? Yo he venido por aquí. Ok, me suena a mí. Se supone que tiene que estar por aquí el cofre, ¿eh? Ah, míralo, cavar. Ojo. Todo eso nada más que rascando con la mano, cuidado, ¿eh? Bueno, vale. ¿Dónde está? Esto ya está completado, ¿no? ¿O qué? ¿No es esto? Hay un puente y al lado me ponía. Vamos, o sea, esto, no sé. La verdad. Hay como un puente y luego al lado tiene la zona donde está esto. Supongo que será esto. ¿Vale? Qué locura de juego, chaval. Esto es una maravilla. Esto es un juegazo. ¿Vale? Es que mira cómo se ve todo. Es que es una puta madre. Este juego lo voy a gustar, pero un niño chico. Ya lo voy a ver, tío. Yo quiero, me lo quiero pasar, ¿eh? Vale, es un juego largo, pero largo, ¿eh? Este es larguito, ¿eh? Ya lo digo que este era largo. Y sobre todo, los viajes rápidos, hasta que no hace los viajes rápidos. ¿Sabes? Siempre que tengas que ir a coger el barco, aunque el barco ya veréis que hay unas canciones, hay unas cosas cuando tienes tu tripulación, una locura. Que, para que veas los años que hace que yo me pasé este juego, ¿no? Y que sigo pensando de que es el de los mejores que yo juego en mi vida. Bienvenido a bordo, Duncan. Es una coleta modesta, pero sirve bien a mi propósito, el transporte de mercancías de mi planta. Será suficiente. Cuidado, por aquí no... Sí, sí, por ahí. Okay. Por ahí no. Hay que seguir para adelante. Por aquí. Y a toda vela, aquí no se puede ir porque estamos en una zona de isla. Pero va a llegar un momento donde estemos en mar abierto y cambiará de vista y todo. Es una buena forma de verlo, amigo. Vamos a ver dónde hay que ir. Es que mirad hasta dónde hay que ir, ¿sabes? Y seguramente luego llegues ahí, te mandes a otro lado y claro. Por ahí no cabe el barco, ¿verdad? No, el barco de cachonde. Vale, cuidado. Porque esto ya toda vela está chulo, sí, pero cuidado. El mar está perfecto, de hecho. Hay un montón de animales. Pero la mayoría de los piratas es un juego. Este es un juego. Claro, esto es Latinoamérica. Supongo que es Latinoamérica, pero. Yo no me preocuparía por un ataque pirata. Son los ingleses que estarían pues defendiendo lo que sería Cuba y todo y los delfines. Ningún pirata con sangre en las venas ignoraría un barril de ron. Bueno, sí. Supongo que eso es verdad. O sea que
Bueno, sí, tienes que matar españoles realmente. Pues son españoles que están conquistando a... He hecho eso con la vela, porque si no, al girar, ya juega mucho este juego. Y sé que al girar, esto ni te da cuenta. Mira evento. ¿Veis? Y está tremendo. Imagínate cuando puedas pescar, que puedes pescar, ¿eh? Ahí, cuando te hagas un barco, me parece que cuando mejorabas el barco y tal, podías elegir que te trajera unas lanchas, ¿sabes? Eres un marinero nato, Duncan. Pasé una buena temporada al timón hace un tiempo. Fueron 2 años en la mar como corsario. ¡Qué fe, Aspen! Mi vida ha sido de fábula, si me lo permites. Tan llena de aventura. ¡Qué maravilla! En efecto, he visto muchas cosas extrañas. Buen trabajo. Muy prometedor. Vale. Muy bien, con cuidado. Hola. Ya estás de vuelta. Eso también me acuerdo. Que para mí, claro, ya sabiendo el contexto, pues increíble, ¿no? Correctas. Comprobemos que no te hemos frito el cerebro. Edward, se llama. Ahora mueve la cabeza y mira hacia estas luces aquí. Mira arriba. Eso es. Abajo. Por ahora todo bien. Vamos, ponte en pie. Bueno. Bien. Bienvenido al proyecto Sujeto 17. Antes de que empieces, vas a necesitar esto. Muy bien. Probando, probando. 1, 2, 3. Hola, bonjour. C'est bon. ¿Funciona? Muy bien, vamos a dar un paseo. Veo, ¿vale?, que has participado en estudios de la memoria. De esto también me acuerdo, del paseíto del huevo, porque yo me quedé rayado, digo. ¿Y esto, por el ahora? De datos es, ¿sabes?, muy estable. Imagínate yo esto con, qué sé, con Daniel Puebla, esto. Y tú imagínate. Yo ahora aquí flipando, digo. Impresionante, ¿eh? ¿Qué? Este edificio apenas tiene 6 meses. Eso era el 2, ¿verdad? Abstergo Entertainment lleva funcionamiento desde 2010. Yo juego 2014, yo creo. 2011 no, es muy pronto. Quizá conoces Liberation. Fue nuestro primer título en usar el Animus. Aquello solo fue la punta del iceberg. Pronto pondremos a la venta servidores del Animus para que todo el mundo pueda disfrutarlo. Por supuesto, serán experiencias pasivas. Modificaciones de la historia real. Pero solo las partes divertidas. Y creemos haber encontrado el tema perfecto para nuestro primer largometraje virtual. Piratas en el Caribe. Y ahí entras tú. Una referencia bastante grande, ¿verdad? Solo será un minuto. Es verdad que estamos piratas en el Caribe, porque eso es el Caribe, Cuba, todo esto es el Caribe. Bien, gracias, Nancy. Bonne journée. C'est bon, c'était prêt. Magnifique, merci. Esto es para ti, nuestra herramienta principal, tu comunicador. Enciéndelo y echa un vistazo, es práctico. Vale. Archivos, a ver qué dice esto. Habrás observado que no parece haber mucha seguridad por aquí. Es porque el comunicador es tu guía para moverte por aquí. Sí, es verdad. Tengo mucha comunidad. O sea, el mapa. Tengo el mapa aquí. Quiere decir. En vez de ponerme el mapa y ya. Estoy al brazo. Usarlo. Abstergo, ¿no? ¿Ves la señal inalámbrica que parpadea? Es que te has conectado al ascensor. Te dejo que hagas los honores. Vamos al estudio de sujeto 17. ¿Qué es esto? Vale, no, nada. ¿Cómo se hace esto? Vale, perfecto. Ahí está el jefe, Olivier Gagnon, nuestro director. Os presentaré.
Bonjour. Salut, Mélanie. ¿Ça va bien? Bien, gracias. ¿Os conocéis ya? Es su primer día. Aún no. Bonjour. ¿Qué proyecto? Sujeto 17, línea Kenway. ¿Heathan o era Connor? Edward, el pirata. ¡Ah! ¡Ah! ¡Al abordaje! ¡Qué emocionante! ¡Suerte! Melanie, ¿podemos hablar en tu oficina? Deja que termine de explicarle todo y te veo en 5 minutos. Sebon, ha sido un placer. Bien. Esta es la planta del sujeto 17. Estamos buceando en los recuerdos de un generoso donante, Desmond Miles. Estamos extrayendo lo mejor de su ADN. Y con lo que obtengamos, esperamos crear unas experiencias fantásticas. Este par de piernas es yo, un genio informático. Está reparando algo. Se nota que es viejo. No reparando, calibrando. Calibrando, eso. Pues aquí está. Tu estación de trabajo del Animus. Es toda tuya, así que siéntate, relájate y consíguenos buenas noches. Estoy viendo lo que estoy viendo yo también, ¿no? Si necesitas algún consejo o truco, el Animus contiene tutoriales, así que no tendrás ningún problema. Vendré a verte más tarde. Buena travesía. Vale. ¿Qué me pone ahora? ¿Manual de emplear? A ver. Bienvenido al Animus Omega, la herramienta de estudio de la memoria remota de Abstergo Entertainment. Si tienes preguntas, comentarios o dudas sobre el funcionamiento de tu consola Animus, contacta con tu proyecto Melanie Lemay. Te has registrado como parte del proyecto Sujeto 17. La verdad, esto es mi opinión, pero a mí lo que es todo esto del Animus y todo esto, también pasaba en él, pasa un poco más, así que... Pero no me gusta, tío, no me gusta nada. No sé por qué, pero no me aburre. En plan, yo me he comprado este juego para jugar como un pirata, ¿sabes? No para ser un informático, ahí y tal, ¿no? Que es entendible, porque, hombre, es un mapa gigante. Este es un mapa gigantesco, yo lo digo. Ahí está. La música. La Habana, 1715, ¿Conoces a alguien? No, no, tan solo trato de parecer amigable. No querría que me tomaran de nuevo por un pirata. Sí, los granujas petulantes como tú debéis ser cautos. Y efectivamente esto es Piratas del Caribe, pero en versión videojuego. Esto muy bien hecho, ¿eh? Y fue el gasto de pelea del España Caribe. Inglaterra estaban en guerra 2 años atrás. ¡Heme aquí! Comerciando con los españoles como si fuesen mis primos. Y todavía te queda, todavía te queda. ¿Pasa algo, Duncan? No, no es nada. Arena en los calzones. Te lo digo por experiencia, todavía te queda. ¿Cuál es la ciudad para echar una cabezada? Ya sabes, una buena siesta. Yo... Es más, sí, creo que dentro del juego también matas tú. Tienes que matar barcos españoles. Adelante, pues. Porque no te dejan pasar por ciertas zonas porque están navegando por eso, ¿sabes? Por los españoles. Es que mira el agua, mira qué puto juego. Y es que es un juego de qué año, 2012. Y no ha tenido remake ni nada, porque Ubisoft no sé por qué. No ha dado tanto bombo. Y este es el mejor Assassin's Creed que yo he visto. Es que mirad los detalles, ¿eh? Un juego de... porque no sé buscar. No flag, hemos dicho que es largo. Para lo que yo juego es largo, son 24 horas. Si vas full a misiones principales, yo no voy a full a misiones principales, yo me voy a entregar por ahí. Hay remaster, ¿no? A ver, lo que hay es, bueno, yo quiero jugarlo bien. Yo voy a
jugarlo con mouse, no lo juego. O sea, lo podía jugar, pero... A ver, vamos a ponerlo así, yo creo que así ya saldrá, ¿no? Supongo. ¿Cuándo se... 2013, es decir, el 29 de octubre de 2013. O sea, es un pelín más viejo que el GTA V. Creo, no. A ver. Creo que sí que es un año más viejo. Es más nuevo, ¿eh? El 17. Este es un mes más nuevo. El Assassin's Creed salió antes que él, pero esto salió en Xbox 360. No para nuevas generaciones, ¿eh? Yo creo que no está para Play 4. No, voy a buscarlo. Creo que no está para ser. Bueno, no lo he visto, vamos. Yo solamente lo he visto. Para Play 3 igual sí, pero no sé, PS4, bueno, a ver. Pues sí que está, sí. Sí que está. Pero todos lo han puesto. Está agotado. Este juego, ¿no? Está agotado en Play 4. Cuando te lo compras, te lo compras a 15 euros. Este juego está agotadísimo, tú. Si lo tienes el gana agotado, todo. Es una puta locura. Es una maldita locura. Este juego es... Es que es buenísimo. Es que es buenísimo, tío. Vale. Que vamos a dejar de mirar tonterías en internet y vamos a ponernos a jugar. ¿Ok? También luego puedes personalizar todo, puedes contratar gente. ¿Conoces a estas mujeres? No, cobran por esa clase de privilegio. Unas cuantas docenas de reales la hora. ¿Te gustaría conocerlas? ¡No! ¡Por Dios! ¡Soy un hombre casado! Los casados son su fuerte, amigo. Y claro, estas son a lo mejor bromas que yo, con 13 años, yo tenía 12 años. Yo este juego me lo pillé, ¿eh? Este juego yo me lo pillé en la Xbox. Me lo pasé como un niño. Aquí tenemos un proveedor de defensas personales. Debería hacerme con una espada, Duncan, igual que tú. Esta cuchilla no es nada del otro mundo. Aún así, a tu lado parezco un gatito inofensivo. Quizá una daga me vendría bien. Veamos qué vende. Quizá yo también me compre una espada para ir a juego. Efectivamente. Oh, vaya pareja formaremos. Los yo puedo comprar cositas. Mira, vamos a comprar unos reales, amigo. Te he salvado el pellejo. No quería hacer esto, no quería hacer esto. Gracias. Comprar, vamos a comprar. Espada, es que, mira, voy a darle para atrás para que veáis lo que hay. No se puede dar para atrás, ¿no? No, te hace comprarlo, ¿no? Sabe el británico, no conoce. Esta va más conmigo. ¿Qué tal tú? Solo tenía un pequeño cuchillo. Pero me valdrá para un aprieto. Oh, venga, tírale. Vaya. Creo que nos hemos perdido, Duncan. Da igual, así la vista será mejor. ¿Qué buscamos? Una taberna con una especie de patio interior. Pues aquí, ¿no? Habrá que subir a la atalaya. No está la atalaya. ¿Por dónde se puede subir? ¿Por aquí se puede subir? Está flipado, ¿eh? No, por aquí. Es verdad que el parkour igual no es tan bueno como el Unity. Es que el Unity yo no lo vi, no lo jugaba. Yo he jugado al Syndicate y hay que reconocer que el del Syndicate es bueno, ¿eh? Debe tener anzuelos por dedos. ¿Sí que le estamos? Las pistas, todo, o sea, es una locura. Obviamente tendrá bugs y seguramente pues, el juego que sea largo y todo lo que sea, pero no queda lejos. A mí me flipa. ¡Aguanta! Por favor, pues. Ahora, ¿puedo tocarse un poco la tarde? Detente o te romperé las piernas cuando te pille. A ver. Te pillo yo ahora mismo. ¡Te piso los talones, Memo! Tirando a todo el mundo, ¿sabes? Has tomado el tipo equivocado. Tengo camaradas muy peligrosos. ¿Sacamos? Yo no veo este tío otra vez. La verdad que ha sido majete, ¿eh? El gordito este.
Se llama Gordito porque no me acuerdo su nombre, la verdad. Pues claro, ese ratero no fue para tanto. Ah, cierto. La ambientación, todo, es que está aquí increíble. Obviamente no sé si lo fuerte que tenía era eso, tenía una ambientación pues muy buena. Tómate tu tiempo, estaré aquí. Es curioso encontrar un galés en las colonias españolas. Yo soy inglés. Hago tiempo hasta que me reclute para la próxima guerra. Suerte que el rey Jorge tiene a un borracho como tú a su servicio. ¡Eh! ¡Eh, tú! Ya he visto esa cara antes. Eres amigo de los piratas de Nassau. Cierro el pico, te lo llenaré de plomo, ¿me entiendes? Edward, ¿verdad? Oh, tía. Ahora la carga, macho. Serás cabrón. Oye, le he avisado. A ver. Si queréis pelea, la tendréis conmigo. Con un flamenco de fondo, tú. Es que estoy increíble fuera. ¿Vale? Vamos, muchachos. He visto a damas arrear más fuerte. Vale. ¿Vale? Eso está bien, tutorial. Por eso estoy así que no. Me quito el fondo, esto es increíble. ¿Cómo no va a ser el mejor? ¿Cómo no va a ser el mejor Assassin's Creed de todo? ¿Cómo no va a ser el mejor Assassin's Creed de la historia? Este juego. ¿Tú me vas a abandonar? Volveré a por ti. Perro inglés. Vale, bomba de humo. La bomba de humo. No sabéis cómo estoy yo ahora mismo. No lo sabéis. No podía ser una buena idea, la verdad. ¿Vale? ¿Cómo es? A ver, me puedo pegar contra ello, ¿eh? La verdad que no. No es difícil. Se va a liar un poco. Que no se tira la bomba de humo, la verdad. No lo voy a negar. No es porque no. Porque me quiera pegar con todo. En realidad no. Si lo que no sé. Dios, chaval. La verdad que. Los Assassin's Creed nuevos son más difíciles, que los viejos. Bastante más. Vale, vámonos. Sorry. ¿Cómo es? Aquí. Vámonos. Y ahora me buscan por el botón. No te acerques si sabes la cosa. Corre. No pasa nada. Ya me perderán los de Bulgari. ¿Qué tengo que hacer? Huye de la zona de combate. Vale, ya está, yo estoy. Esto no te vale, vale, debo joder, no pasa nada. Lo tengo justo en la mira. Siempre caro. El huevo lo mataron. Vale. Encontro un punto de interés. Yo. Claro. Que vayan lo que quieran. Mientras no me disparen, no me da igual nada. Vale, me ha hecho mucho daño. Eso es bueno. Voy a subir, voy a. Ya estoy. Vale, me ha perdido.
¿Han visto el receta? Bueno, que lo he matado, ¿no? Bueno, no pasa nada. No me voy a hacer 100% ni pretendo. ¿No? Estaría loquísimo de pretender eso. Pues la verdad, seamos sinceros. No será porque el juego no merece. Ya me están disparando, ya esto, cuidado. Por favor, puedes saltar. Esto es que claro, eso. Es un juego antiguo, tú también hay que continuar. ¿No? Corre, corre, corre. Vale, menos mal. Corre. Sigue. Vale, ya está. ¿Y cómo puedo entrar yo aquí? Aquí ya se me explodió, ¿no? No sé cómo se sube ahí, la verdad. Supongo que este aquí. ¿Cómo se sube aquí? ¿Cómo? Aquí, perdón. No, no era así, pero bueno. Va a subir rápido. Hostia, mala. Tengo vida, ¿eh? Tengo vida. ¿Cómo puedo subir yo ahí? Pegando un salto de la hostia, eso sí. Por aquí. Por aquí. Por aquí se puede subir. Si no me disparan, se puede subir. Diego, ¿eh? Como me disparen y me caiga, me muero. Toma, son malos. Corre, tira, sube. Vale, seguimos subiendo y ya estamos. Andana ya completada, otra fase. Y esta igual la hago mal, ¿eh? Igual no me... Bueno, sí, vale, me retira igualmente. ¿Vale? Ok, habría que irse para allá. Vale. ¿No? Lo que pasa es esto, por eso he dicho que a lo mejor lo hago mal, porque aquí hay un montón de enemigos, ¿sabes? Pero bueno. Otro grupo de construido. Vale. Un montón de peña ahí. Voy a ver si me puedo meter por aquí. Hay un tesoro ahí, tú. Hay un tesoro que no sé muy bien si esto... Sí, sí, esto no es de nadie. Esto me lo pillo yo, vamos. ¿Qué pone? Timón de marfil, no sé qué es. Ah, timón de marfil, seguro. Y estas las puedo pagar. Las puedo contratar y me persiguen y me cubren, ¿sabes? Pero yo puedo ir por ahí, ¿sabes? Me ha dado todo el mundo. ¿Qué pasa? Siento haberte dejado. Fue un pequeño malentendido. Los males se van sumando. Hostia. Ah, Pardiez. Lo siento, amigo. Es culpa mía. No quería llamar la atención de los españoles. Oh, no pasa nada. Desgraciadamente, los soldados me confiscaron el azúcar. Y tu correo. ¡Mierda! ¿A dónde han ido? No tengo ni la más remota idea. Supongo que esos amigos lo sabrán, pero no entenderán mi perfecta dialéctica, así que es mejor que no pregunten. ¡Mierda! Muy bien, sigámosles y recuperemos... Este tío parece sacado de una sitcom de Estados Unidos, la verdad. Pero si te sobra la dulzura. Bueno, de Estados Unidos, no, de Inglaterra, claro. Esto también se ha perdido mucho. Vale, sí. Esto se ha perdido muchísimo, No si cierras el pico y te mantienes oculto. Me estoy pasando... Esto no lo he dicho. Me estoy pasando el mal. Me temo que nos persiguen. Atrás. Como una cama. Es la mejor idea que has tenido. Vale. Me pilla. Buenos días. Llegan tarde.
Sí, señor, lo sentimos mucho. Nuestro capitán nos ha retrasado. ¿Quiere al capitán Mendoza? Sí, señor, arden deseos de conocerle, pero debe asistir a una ejecución, señor. ¿Una ejecución? Como me gusta. Muy bien, señor, cuando suene la campana podemos asistir. Sube. Tienes que escuchar. Me encantaría, sobre todo si es Mendoza quien hace la rodilla. Me debe dinero por unos esclavos que le vendí. Por supuesto, señor. El capitán Mendoza le pagará. Tenemos azúcar y otras mercancías para vender. Excelente. Vamos por aquí. Quédate donde está. Mierda, me han pillado. No, creo que no me han pillado. Estoy por aquí todavía. Corren ahora, ¿eh? Saben que estoy aquí. No lo sabían. Estos detalles que por sí solo el muñeco se ponga así y tal, son detalles que no se ven en todos los juegos. Sí, los guardias no sé dónde van, pero voy a seguir luchando. Hostia, ahora empieza a correr los cabrones. Joder, nos están poniendo lindo, la verdad. No, 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 esto. Y lo ve. Luego, no sé, está muy bien hecho. Vale. Vale, aquí me tengo que poner, me tengo que esconder. A escuchar. ¿Cuánto durará esta ejecución? No puedo estar todo el día esperando por el capitán. Porque han visto que me ha matado a alguien. Será solo un momento, señor. El capitán solo tiene que ahorcar al hombre y después le pagará. No quiero reales, quiero mercancía. Cosas que pueda vender. Tabaco, ron, azúcar. Sí, sí, tenemos un azúcar excelente. Le robamos unas cajas a un inglés gordo anoche. ¿Eh? ¿Un inglés? Por el delito de motín contra tu capitán. Sí. El tribunal te sedujo. Hostia, ¿qué? Bueno, lo guardamos en el castillo después de que... Le puedo robar, la gente. Sin detalles que... Huyó dejándonos todo el azúcar. ¿Se da cuenta? ¿Acompañarlo hasta allí? No, señor. Creo que el capitán Mendoza se lo enviará. Ya lo verás. Dios santo. Ese se buscó su capitán Mendoza. No, señor. Es el tiburón. Trabaja para el gobernador Torres. Vale. El capitán. No puedo matarlo hasta que no me lo digan, ¿eh? Hay que ir tranquilo. Este juego hay que ir tranquilo y no pasa nada. Yo contrato a esta, por ejemplo.
Vienen todas, ¿eh? No, no solo algunas, vienen todas. Las 250 vienen todas y se quedan cerca mía. Mierda. Vale, este lo tengo que matar, ¿eh? Nada. Ahora aquí, esto es una cosa que antes sí que había en los Assassin's Creed y ahora ya no. Ahora me deja lootear a este tío. No, no. Es que estoy bien looteado unos cuantos. Voy a tener calabozo. Me voy a guardar de momento aquí. Es lo único que me interesa. Por aquí no me quedo. Vamos bien, vamos bien. Voy a tener calabozo. Este no hace ningún demasiado. Ok. Tengo estos dos, que puedo ir por aquí, hasta así. Ahí está, muerto, los dos. El combate, este juego es una puta locura. Vale, por aquí es mejor que no vayamos, la verdad, las cosas como son. Es mejor que sigamos aquí por otro lado. Pero ¿por qué otro lado, tío? ¿Por qué otro pudo dar, tío? Vale, vale. Ahora que son de separado, pues bien. Hay que subir, ¿verdad? Está arriba. Por aquí puedo subir. Sí, creo que sí. Corre. No, no puedo subir, no. Entra, entra, entra aquí. ¿Dónde? Ya está, se me lió. Voy a prender esto para que vengan todo el mundo aquí. Bueno, realmente. Ahora se supone que tiene que venir mucha gente aquí. Tiene que llamar la atención, supongo. Si vienen, sí. Mira, mira todos los puntitos rojos que vienen. Mira, por aquí vienen dos. Por aquí ya viene uno. Jodas. Ven para acá. Corre. Han tirado lo que sea. No sé qué, pero lo han tirado. Corre. Ahí se queda. Vale, uno muerto. Muerto. Vale. Muerto. Falta este. Muerto. Si es que realmente... Hostia, este cayó aquí. Cuidado. Para arriba. Sube, sube, sube. Sube, sube, que te disparan. Sube, que te disparan, que esto arriba sí que te puede entrar. Y mucho además. Vale, por arriba nada. Por aquí. Bien, un poco nada. Por aquí puedo subir. A ver, creo que sí, ¿eh? Por aquí puedo subir. ¿Puedo subir en serio? Saqueamos cofre. Aquí vamos. Vale, me he conseguido un momento.
Puedo seguir.
Vale, estoy. Otra vez. Vamos allá. Vale, dos. Y ahora de... horas. Ok, seguimos. Vale. Buena tener calabozo. Sigo intentando mandar el calabozo. Esto es increíble. Vale. ¿Puedo subir ya por aquí? Sí. Guau, este. Verás cómo va a caer este. Para abajo. A ver si viene esto también. Para abajo y queda este. Vale. Qué ganas tengo de tener ya la daga esta. No me acuerdo cómo se llama, tío. Tiene un nombre. Tiene un nombre, pero no me acuerdo cuál era, la verdad. La verdad que yo ya sé jugar a este juego, entonces... Bueno, a este juego ya tengo que quedarse así que... Entonces, estos primeros niveles me van a ser fáciles, pero claro... Según vaya avanzando el juego, yo me acuerdo que se complicaba mucho este juego, ¿eh? Sobre todo había una misión de los barcos, de un barco y que no entendiera, que llegaba un punto que te reventaban. Te pillaban dos o tres de los grandes. Me acuerdo, hay uno, porque sí que venía... Me acuerdo que había niveles en este juego, ¿eh? Ya había niveles. Para este me puede pillar, no pasa nada. Vale, no pasa nada. Este ha visto un cadáver, va a venir a verlo. Mierda, va a pillar. Bien. Muerto, me queda este tío. ¡Vuelve aquí! ¡Maldita sea! Pégale este. Esto estaba buenísimo, la verdad. Vale, queda este. Bueno, me queda no. Yo tengo a estos tíos todavía aquí abajo. Bien, guardo todo. Podría registrarlo. Perdón. Vale, por aquí. Okay. Saqué. La verdad que yo me acuerdo de pequeño que sí sacaba mucho, pero mucho, ¿verdad? Ahora me acuerdo que. Lo que era, las mecánicas de disparo eran malísimas, pero malísimas, malísimas. Vale. Yo digo, este episodio va a durar poco. Porque me voy a cenar pronto y no voy a seguir jugando, ¿vale? Entonces, bueno, con eso. Es más posible que este sea como el primer capítulo, ¿sabes? En plan. Por probar, esto es por probar. Aunque el juego veo que va bien, se ve bien, funciona que te cagas. Me está gustando, que es lo importante. O sea que. Esto es más o menos como, bueno, vamos a ver. Ahora lo que nos va a hacer es 24 directos de una hora. Es imposible. Bueno, es por poder. Pues sí, podría, la verdad. Y más, que este juego le quiero tener como juego secundario. Bueno, es más el principal, pero quiero tener otro juego secundario. Lo siento por el azúcar. Solo tengo dos manos. Oh, no pasa nada. Tengo suficiente... carga aquí como para que mi viaje sea rentable. ¿Te quedarás mucho tiempo? Sí, unas semanas.
Luego volveré a Barbados, al tedio de la vida doméstica. El tedio no te conviene. Navega hacia Nassau. Vive la vida según te apetezca. ¿No dicen que Nassau está atestado de piratas? Parece un lugar muy sórdido. Sórdido no, liberado. Oh, Dios. Sería toda una aventura. Pero no, no, soy marido y padre. Tengo responsabilidades. En la vida no todo es ocio y placer, Duncan. Oye, Bonnet. En realidad me llamo Edward. Duncan solo es un apodo. Ah. Nombre secreto para tu reunión con el gobernador. ¿El gobernador? Creo que ya le he hecho esperar demasiado. Increíble. Vale. No he expresado nada, pero bueno. Da igual, sí, esto ya os digo que esto es más por la misión en sí que hay otra cosa. Vale, pues yo creo que ya lo voy a dejar aquí. Queda todavía mucho del juego. Empezamos el primer capítulo, tal. Me gustaría darme más, pero la verdad es que llevo un día que la verdad es que vamos a tener más. Salir del Animus. Volver a ver un poco. Es un juegazo, eso sí. Eso no se quita a nadie. Y la verdad es que me encanta. Me encanta. Hemos jugado un ratito, nada más, muy poco, sí, lo sé, pero es que me voy a cenar ya y simplemente quería jugar este juego y ya. Pero bueno, así que nada, medio pirar, está muy chulo, me encanta el juego, la verdad. Así que nada, nos vemos bastante pronto, seguramente mañana. Y seguramente con Assassin's Creed 4. Así que nada, nos vemos.